buenos días, queridos amigos, ¿qué tal, cómo están? Hoy vamos por aquí con un poema, no sé si llamarlo poema o relato apoemado, como les digo yo. Es de Rubén Reches, y se titula El teléfono de la casa paterna. Dice así: acabo de cambiar el aparato telefónico en la casa de mi infancia, donde he vuelto a vivir con mujer e hijos. Desconectado entre tornillos y pedazos de cable, el aparato viejo parece esperar en la mesa del comedor a que se proceda con él a un baño ritual. Y ahí se está, como resto de un antiguo naufragio que ha vuelto a tierra firme y se ha puesto a secar. Pierde su envoltura de cosa de humano en el breve rato que necesita cualquier objeto depositado por el mar para sacarle de siglos de errar sumergido. Muy pronto me parece que podría vacilar en decir para qué sirve, qué fue, si es algo que ya estaba en la casa o si lo acaban de traer. Cuando, durante 40 años, por él llegaban y salían voces que tejieron la historia de un continente perdido en el que yo fui hijo, y mis propios dedos pequeños giraban su disco para llamar a mis amigos de pantalón corto. Muchas de las escenas centrales de la historia de mi primera familia se constituyeron a su alrededor y al cabo de un rato se disgregaron. En este caleidoscopio, donde cada pedacito de papel es un ser humano, por él se anunciaron nacimientos de seres que muy pronto iban a decir exponer sus pechos a las balas de la tierra. Por él un día mi madre oyó, después de 50 años, la voz de su hermano soviético que acababa de llegar a Israel, mientras en otra pieza esperaban su turno de hablar tías y tíos. Al volver a la pieza, cada uno debía transmitir con la mayor fidelidad las pocas palabras dichas por el hermano mayor, que se había quedado en Moscú porque ya era un hombre y optaba por guerrear, mientras el padre rabino y la madre, cuyo vientre había 10 veces dado a luz, decidían emigrar con todos los hijos que pudieran. Por él nos felicitaban por casamientos, por el de mi hermano primero, por el mío después. En los días que precedieron al de mi hermano, recuerdo las llamadas a la modista, a la confitería, a todo lo que se alquilaba. Por él dije mis primeras palabras de amor. Él ocultó el temblor, el enrojecimiento, el rostro demudado, y solo dejó pasar las palabras casi puras. Por él, mi padre anunció la muerte de mi hermano, después de arrancar su tubo de las manos de mi madre, para abreviar un llamado que los sollozos de mamá rota para siempre podían prolongar hasta la exasperación. Por él llamé y me llamaron amigos para decirnos, sin disculpas ni preámbulos, poemas recién terminados o un verso que acabábamos de modificar en algo, en días en que no dudábamos. Y con cuánta razón, entonces, de la incondicional disponibilidad del otro, del que al otro ese poema anunciado o ese verso imperfecto lo habían mantenido en vilo con tanta intensidad como a uno mismo. Por él circularon conversaciones clandestinas con sus circulocuciones y sus claves, las de mi hermano comunista primero y luego muchos años más tarde las de yo mismo comunista. Finalmente, de los cuatro, fui yo quien lo desconectó. Aunque el balance final de sus días entre nosotros no fue bueno, lo guardo con respeto junto a las herramientas en la oscuridad de un placar. Al depositario roza levemente un obstáculo y vuelve a sonar su campanita. Al depositarlo roza levemente un obstáculo y vuelve a sonar su campanita. No descubro razones para que yo quiera sacarlo alguna vez de donde está, pero me digo que las manos que un día lo hagan no tendrán motivo para actuar con extrema delicadeza, y la campanita sonará de nuevo, porque él reserva gotas de sonido para cuando yo mismo ya no esté. Así concluyó, amigos, y sí, es un poema, una pieza que muchos de nosotros tuvimos en nuestras casas hace mucho tiempo y que ya quedó en el olvido. Algunos los habrán guardado, otros los habrán tirado, pero en su momento tuvo su esplendor, y en cada caso hemos vivido algunas de estas situaciones o parecidas, comunicaciones que fueron en aquel entonces algo maravilloso y novedoso. Y bueno, así es como todas las cosas de la antigüedad van quedando guardadas, tal vez en el olvido físico, pero no en el olvido de nuestra memoria. Bendiciones para todos, los dejo por aquí disfrutando lo que resta del videíto y nos vemos
en la próxima. Sean felices.